Las consecuencias del cambio climático constituyen ya una realidad preocupante. El incremento de la temperatura global, el aumento del nivel del mar o los eventos climáticos extremos reflejan el alcance global de este problema y demandan actuaciones decididas. Además, tendencias como la superpoblación o el aumento de la clase media o del consumo incrementarán la demanda de energía, responsable de más de 2/3 de las emisiones de CO2 producidas por la actividad humana. La solución a los problemas del calentamiento global pasa por desacoplar el crecimiento económico del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Este proceso va a requerir la descarbonización de gran parte de las infraestructuras más emisoras, como son la energía, industria, transporte, por otras más eficientes y de menor impacto medioambiental. Y para que fluyan las inversiones suficientes para descarbonizar estos sectores, son necesarios entornos regulatorios que, por un lado, atraigan la inversión y, por otro, penalicen a las tecnologías más emisoras. Y para servir simultáneamente a ambos objetivos, la asignación de un precio a las emisiones de carbono es, sin duda, la medida más eficaz. En todo caso, esta profunda transformación solo será posible a partir de una convicción social sobre la necesidad de actuar, para cuya implantación será imprescindible que los ciudadanos, los consumidores o los usuarios tomemos conciencia de nuestro rol como embajadores de esta transformación. Comprometidos con este cambio, en Acciona hemos logrado en 2016 el importante objetivo de convertirnos en una compañía neutra en carbono. Además, el año pasado, más del 40% de nuestra cifra de negocios y más del 70% de nuestro EBITDA han resultado de negocios incluidos en el ámbito de la economía verde. Por estas razones, os invito a que conozcáis mejor la contribución de Acciona a los desafíos del desarrollo sostenible por un planeta mejor.